Comenzamos con los talleres el sábado pasado en el TDF. Y en realidad la parte odontológica es importante, ¿no? Porque por ahí no se tiene la conciencia de que la mamá embarazada tiene que hacer la consulta con el odontólogo. Dentro de toda la planificación y los controles que debe realizar, hay que tener muy en cuenta también la importancia, ¿no?, del control odontológico. Más aún teniendo en cuenta que una boca en mal estado puede llegar a producirle a la mamá un parto anticipado y aún niños de bajo peso. En los talleres tratamos esos temas y tratamos de desmitificar, ¿no?, muchas cuestiones que se han ido transmitiendo, ¿no?, de forma de tradición, ¿no? Entonces, tratar de hablar de, generalmente no es una conferencia que nosotros damos, o sea, es algo interactivo, o sea, la gente participa. Y es importante también que participe no solamente la mujer, ¿no?, sino también si tiene a su lado la pareja, que también vaya su pareja, porque el compromiso es de todos, ¿no?, los que están planificando ese niño. Entonces tratamos lo que es la problemática de la boca de la mamá y también los cuidados que hay que comenzar a tener en la boca de ese bebé que está por nacer. Y en el caso, por ejemplo, de los bebés, ¿qué cuidados hay que tener? Y en el caso de los bebés, una de las primeras cosas que surgieron, ¿no?, es que yo les pregunto cuándo hay que comenzar a higienizar la boca. Y te dicen cuando le sale el primer diente, ponele. Y no, la boquita hay que comenzar a higienizarla desde el momento mismo que vos bañás al bebé. O sea, desde el momento mismo que el niño comienza a alimentarse, desde allí tenés que comenzar a higienizar la boca. Es una parte más del cuerpo. Entonces, así como existe este mito, ¿no?, o falta de conocimiento, tratamos de, a través de estos talleres, sacar, ¿no?, a luz todas estas cosas y comenzar a decir, bueno, la importancia de esa consulta, ¿no?, cuando también tiene que ser la consulta del niño, todo esto tendiendo, ¿no?, a que vos sabés que los índices de caries en los niños en Tierra del Fuego es muy elevado. Entonces, bueno, hay que empezar a apuntar a la prevención, y qué mejor la prevención desde el momento mismo que el bebé está en la panza.